Bueno, es algo que sí, realmente nos está afectando a todos. Estamos, como todo el mundo, haciendo el seguimiento de todas las noticias, tanto a nivel país como a nivel mundial. Estamos tomando todas las precauciones que se van informando y las medidas que está informando el Estado. Consideramos que es algo grave, pero también hay que tener en cuenta que por ahora son pocos los casos que están en Argentina. Creemos que, bueno, queremos que por el corto plazo ya esto mejore. Por suerte, como estaba comentando, tenemos la ventaja nosotros acá en la agencia, que ya todos nuestros grupos, pues nos dedicamos a salidas grupales acá en la agencia, ya salieron y regresaron. Entonces, como que estamos como una cierta tranquilidad, tenemos una tranquilidad. Y la idea de nuestros viajes es todos programarlos recién para el siguiente semestre para ver si esto mejora un poco. ¿Hubo gente que compró paquetes de viajes para esta fecha? No, por suerte en esta época estamos en lo que llamamos su temporada baja, así que está tranquilo. Fue una suerte, vamos a decirlo así. Así que por ese lado estamos tranquilos que no tuvimos cancelaciones ni reprogramación de tanto de vuelos ni de paquetes. Y en el caso de que alguien haya comprado un paquete, ¿qué puede hacer ante esta situación? Y bueno, lo primero que tiene que hacer es ver tenemos que controlar con las empresas, tanto aerolíneas, hoteles y todos los servicios que compraron, si ellos están haciendo devoluciones o permitiendo cancelaciones. Es lo primero que hay que hacer. Ya salió en todos los medios que varias aerolíneas están reprogramando o permitiendo cancelación con devolución para determinadas fechas y determinados destinos. O sea, por ejemplo, si tu vuelo iba justamente para Italia, hay que ver con la empresa, con la compañía aérea, si ya te permite hacer el cambio de fecha o la cancelación con devolución. En ese caso, se inician los trámites para la devolución total del pasajero. ¿Hay bajas en el precio de los pasajes en esta época hacia esos lugares? Mira, habría que verlo con cada compañía aérea. Directamente no hay baja de precios, sino que están suspendiendo los vuelos por la poca demanda que hay, obviamente. Una cuestión de que a las empresas no le van a hacer los números. Porque nadie, obviamente, nadie está, la gente está decidiendo esperar un poco más. Nosotros estamos trabajando, no te digo normalmente, porque la verdad es que tenemos en lo que se refiere a pasajeros que están saliendo ahora, este mes a Europa, algunas cancelaciones por una cuestión de, por ahí no tanto de miedo de enfermarse, sino por, bueno, por seguir las pautas y las reglas establecidas en cierto modo, y por otro lado porque van a llegar allá y se van a encontrar con museos cerrados, sitios históricos cerrados, entonces es como que no es el momento para programar un viaje. Sin embargo, sí tenemos movimiento con respecto a lo que es la segunda mitad del año, porque calculo que todos estamos pensando, bueno, esto no va a mejorar, se va a controlar y bueno, se proyecta un poco más adelante. Hubo gente que compró paquetes desde hace tiempo, ¿no? Para estas fechas. Sí, totalmente. La mayoría de quienes están cambiando sus fechas ahora son compras de hace 2 o 3 meses. Las adelanta, como decía usted, ¿tienen posibilidad de cancelarlos también? Sí, van cambiando las normativas de acuerdo a cómo va cambiando la situación. En un principio era como que si el pasajero quería cancelar, se cancelaba por su cuenta. Ahora las compañías ya están aprobando cambios sin costos y bueno, es todo muy dinámico. Día a día va modificándose todo. ¿A qué sitios compraron los turistas, los locales, ¿no? Que querían ir a visitar los sitios europeos? ¿A qué lugares compraron? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo, los cambios ahora, básicamente son España e Italia. Esos serían como que los dos destinos. El resto de Europa, también Francia. O sea, generalmente alguien vaya a hacer un recorrido un poco más grande, no hace solamente esos dos países, pero normalmente al llegar a Italia o al llegar a España ya la cosa se pone un poco más complicada en estos momentos, así que están reacomodando sus fechas. ¿Hay gente que compró vuelos a China, por ejemplo? No tengo yo en estos momentos, sí a Japón, que también ahí tengo unos pasajeros que están saliendo la próxima semana y bueno, están evaluando qué se hace porque es como te digo, es la incertidumbre y por ahí un poco el temor y no solo eso, sino que al regresar está la cuarentena, son los 14 días en tu casa y no todo el mundo se puede dar ese tiempo, si bien calculo que de parte del gobierno están armando para que todo se pueda dar de ese modo,
A veces, si es alguien que trabaja en forma particular, no siempre puede. En el caso de los costos de los pasajes, a raíz de todo esto, ¿han sufrido alguna modificación? ¿Están más baratos? Más o menos. Yo también pensaba que iban a bajar los costos porque los aviones están viniendo semi vacíos, pero lo que pasa es que tampoco estamos buscando pasajes para salir en abril a Roma, que seguramente estarían baratos, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, cuando vos buscas para más adelante, los precios están, se mantienen más o menos.